Damas y caballeros, damos a inicio a un evento más de Lucha Libre CL11, su servidor Israel Bala. Y en esta ocasión les traemos los mejores momentos, las mejores luchas de la Arena Tonaltecas. Espero les guste y lo disfruten. Mañana en cada transmisión de Lucha Libre CL11, pero qué evento lo que vamos a vivir esta misma noche. Vamos con el primer cartel de esta noche. ¿Qué más entre Estrella Celestial en contra de Arcano? Y Arcano 1, 2 y 3 y ya ganó la primera caída, Espera, José Daniels, que esto está bastante rápido. No pasa nada, tan solo un pequeño descuido por parte de nuestro camarógrafo. Pero ahora sí que esta lucha que van a ver a continuación, estos jóvenes talentos de aquí de Arena Tonaltecas, bastante, ahora sí que han entrenado bastante, se han dedicado bastante hacia todo esto de la lucha. Y van a ver a continuación una excelente lucha de primera calidad. Sí, creo que sí, inmediatamente aquí vemos este excelente mano a mano que sí iniciamos en este evento de la Arena Tonaltecas, donde vemos que la nueva generación de lucha libre viene con todo, donde vemos con una Estrella Celestial en contra de Arcano. Inmediatamente Arcano lleva a Estrella Celestial entre las mismas cuerdas, inmediatamente ahí lo lleva, lo deposita entre las cuerdas. ¡Qué tendedero acaba de quedar! Israel Bala, vemos cómo Arcano va a depositar con esas tremendas zancadillas entre las mismas extremidades del mismo Estrella Celestial. Impresionante la lucha que acabamos de empezar esta misma noche y lo que se vio la semana pasada con el mismo promotor Rayman y el mismo promotor. ¿Qué va a suceder esta misma noche? Porque está programado Rayman y sabemos que por ahí debe de estar el promotor José Mateos. Es correcto, anteriormente ya habíamos hablado, incluso ya habíamos visto todas las personas que están ahí en la Arena Tonaltecas. Ya se la saben cómo está la situación entre Rayman, el mismo promotor, el dueño de la arena, José Mateos, que ya han tenido algo en un punto, ¿cómo se podrá decir, José Daniels? Algo que se tomó ya bastante personal. José Mateos diciendo, como siempre, que dentro de 2 meses va a llegar para ahora sí demostrarle quién es el rey. Sí, creo que durante 2 meses vamos a ver pues la capacidad que va a representar el mismo José Mateos. Sabemos que anteriormente fue luchador, pero va a regresar para enfrentarse al mismo Rayman. Parece que ha llegado pues en el odio entre ambos luchadores. Pero qué más, vemos como el mismo Arcano lleva al mismo Estrella Celestial entre las cuerdas. Qué lazo que lo acaba de depositar en la misma lona de este cuadrilátero. Vamos a ver cómo la lucha impresionante de esta misma noche va a levantar los ánimos de los aficionados de cada semana que se dan cita esta noche en la Arena Tonaltecas. Y vemos cómo Arcano, la nueva generación de lucha libre en Guadalajara, viene con todo esta noche. Ahí estamos viendo, José Daniels, las imágenes. Como Arcano lo está torturando en el esquinero. Pero oye, ahorita hablando sobre eso, hace unos instantes, mi buen José Daniels, ¿no se te hace algo bastante curioso que José Mateos sigue diciendo lo mismo que 2 meses, cada semana 2 meses? Y ¿qué está pasando? Sí, creo que se están alargando los 2 meses y creo que el público está ansioso de ver esa lucha. Pero vemos cómo viene con la mística el mismo Estrella Celestial. Vimos cómo ha dominado muy bien al mismo Arcano. Está listo para volar. Va a volar. Escalerita al cielo. Lleva con enganche al mismo Arcano. Y ahora sí, ¿qué va a suceder esta noche? Vemos que el mismo Arcano está totalmente desconcentrado. Y creo que va a venir Celestial volando entre las cuerdas. Y lo engaña una vez. Sí, como tú lo comentabas, Israel Bala, creo que se está alargando esta lucha entre el mismo promotor y el mismo José Mateos, entre Rayman. Pero vamos a ver qué va a suceder. Esperemos que se dé esa lucha en el evento más sangriento del evento que se viene de la Arena Tonaltecas, Navidad Sangrienta. Es correcto, ahora sí que esténse al pendiente porque esta Navidad vienen grandes sorpresas, no solamente para los niños, sino también para los adultos, para todas las edades principalmente. Sí, para todas las edades, vamos a ver inmediatamente cómo viene Estrella Celestial, busca el tremendo lance, el tremendo racarrana que acaba de depositar el mismo Arcano, 1, 2 y 3, y así es como termina esta caída, no lo suelta. Así es como tan solo estamos continuando, José Daniels, ahí estamos viendo la segunda caída, Estrella Celestial se está llevando esta victoria, perdón, esta caída, y rápidamente vamos a pasar con la tercera caída, aquí se va a definir quién se va a llevar la victoria a casa. Sí, creo que sí, aquí estos luchadores se va a ver inmediatamente cómo lo lleva el mismo Celestial, Celestial Junior. Arcano parece que le dice, no pasó nada. Y creo que el mismo Arcano tiene la mejor agilidad y habilidad sobre este ring. ¡Qué agilidad este muchacho! Parece que ambos se conocen muy bien a la perfección entre Arcano y Celestial. ¡Wow!
Tremendos movimientos que estamos viendo, mis buenos Daniels. Ahí estamos viendo cómo tan solo lo está pasando. Ve nomás Arcano con esa facilidad. Pero espera, tan solo lo acaba de engañar. Y así es como tan solo Estrella Celestial está tomando altura. Ahí está en el esquinero. Vemos cómo tan solo llega con ese estilo de resorteo y lo toma con ese enganche. Sí, como tú lo comentabas, creo que impresionantemente el estilo que estamos viendo, al estilo de la Roberto Paz NWG, vemos cómo lo lleva con ese enganche al mismo Estrella Celestial, Arcano, este hombre que viene con toda la actitud, que lo veremos próximamente en los grandes eventos, en la Arena Guadalajara, o qué más, en eventos importantes, en luchas, porque parece que el lado independiente nos quedamos sin luchadores, pero vienen más luchadores cada vez más preparándose en la nueva generación en Guadalajara, Jalisco. Es correcto, mi buen José Daniel, debe ser que nueva generación, nuevos luchadores. Y vemos cómo tan solo se lleva con esa plancha. Ahí estamos viendo cómo Arcano, Estrella Celestial, se encuentran derribados ahí en el piso. Simi contándoles, número 8, número 9, que se levanten lo más pronto posible. Y hoy aprovechando este pequeño espacio a recordarles a todas las personas que nos están viendo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, en este martes, recordándoles que ayúdanos a compartir, a dejar su reacción, y así es como tan solo vamos a continuar con esta lucha. Y creo que sí, a todos los aficionados que nos acompañan en esta transmisión, ayúdanos a comentar, a compartir este evento. Vamos directamente a los raquetazos. Celestial acaba de impactar con ese raquetazo duramente en el pecho del mismo Arcano. Vemos tremendo raquetazo, el público, la porra tóxica gritando. Otro raquetazo, otro. Y así es como tan solo se lo regresa. Vemos qué potencia con ese raquetazo que tan solo lo hizo retroceder y hasta una marometa. Aquí comenta Miguel Ángel Velázquez Casilla, ojalá Omar Brunetti salga raspado de la jaula de esta noche en la Arena Coliseo de Guadalajara. Espera, José Daniel dijo, rapado de la jaula esta noche en la Arena Coliseo. Ah, pues la verdad no sabremos, no tenemos información de ya, pero pues ahora sí que esperamos que cada quien lleve su victoria. Sí, creo que sí, impresionantemente, cómo lo lleva con esa invertida de movimiento, Estrella Celestial, lo lleva hacia el mismo poste, vamos a ver inmediatamente, Estrella Celestial se prepara, pero Arcano toma la ventaja, ¡wow! ¡Qué tremendo TDT! Acaba de llevar al mismo Estrella Celestial. Impresionante, José Daniel, de lo que estamos viendo, el público diciendo otra una vez más, así es como tan solo viene rápidamente y se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir, estos muchachos tienen el talento. Nada más y menos, qué agilidad impresionante en esta primera lucha que nos acaba de regalar la Arena Tonaltecas esta noche. Y qué más, sigan de cerca la Arena Tonaltecas porque ya hay boletos en venta de la Navidad Sangrienta que se viene en Arena Tonaltecas. Vamos a ver cómo lo lleva hacia la misma lona. Va a venir inmediatamente al mismo Arcano buscando el movimiento aéreo para volar por encima de los aires. Ahí se está preparando mi buen José Daniels, como Arcano está tomando la altura, Estrella Celestial, al parecer se está recuperando después del acontecido, y vemos como Estrella Celestial se está poniendo de pie, ve más rápido Arcano, pero ve nomás como Arcano al parecer va con esa lentitud, va muy muy despacio, no tiene prisa, Estrella Celestial está aprovechando, y vemos como tan solo lo sorprende con ese Spanish Fly. Impresionante el movimiento que acaba de hacer el mismo Spanish Fly, como tú lo comentas, Israel Bala, el favorito para muchos aficionados, el Spanish Fly, pero veamos cómo se lleva la victoria esta misma noche, Estrella Celestial, y el público lo celebra así esta noche. Ahí estamos viendo cómo Simi se acaba de bajar del cuadril. Y vemos inmediatamente cómo va el ingreso pues de la Arena Naucalpan. Estos luchadores del Grupo Internacional Revolución de Lucha Libre de la Arena Naucalpan y WRG están llegando a la Arena Tonaltecas. Nada más y menos el ganador pues de la máscara del mismo Dark Pain, el mismo Cañonero Junior, de parte de la dinastía Babyfacer. Y vemos cómo está llegando el mismo Sobek, el campeón crucero de la NWG.
Es correcto, muy buen host Daniels, ahí estamos viendo la presentación, pero oye, pasando a algo muy importante, recuerden que tenemos esta noche dinámica, tenemos una pregunta muy, muy importante para todas las personas que nos están acompañando, que nos están viendo, para que así ustedes se puedan llevar dos boletos, así es como ustedes lo escucharon, dos entradas totalmente gratuitas a la, ahora sí que a la primera persona que responda la siguiente pregunta. Nada más venimos por mi carnal, porque solamente él vale la pena alrededor. ¡Culeros! ¡Culeros! ¿Ya acabaste, pendejo? ¿Ya acabaste? ¡Cerillo! 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 ¡Pinche trompa de elefante! ¡Ya cállese a la verga! Bueno, bueno, cállate. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y así es como iniciamos inmediatamente con esta lucha. Vamos a ver cómo ingresa el mismo Sobredosis. Este luchador que lo hemos visto en Arena Naucalpan y también Zona 23. Llega, remata con el mismo Chiro Junior. Lo lleva hacia la lona. Busca una vez más. Busca el mismo enganche Chiro Junior. Hacia el mismo Sobredosis. Busca las espaldas planas. Creo que estamos viendo mucha rapidez por ambos luchadores. Y vemos el integrante, pues este Chiro Junior, parte de los insoportables, está siendo aventado por Chiro, por el Sobredosis. Claro que sí, muy bien, José Daniels. Ahí estamos continuando con esta lucha. Estamos viendo a Sobega, el mismo cañonero. Pero rápidamente, como anteriormente lo habíamos mencionado, tenemos una dinámica muy importante para que las personas se puedan llevar dos entradas totalmente gratuitas para el próximo evento de la Arena Tonaltecas. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la fecha de la... ¿cuál es la fecha de la primera lucha que se vivió en la Arena Tonaltecas? Sí, creo que sí, mejor... ¿Cuál fue? Sí, ¿cuál es la fecha de la Arena Tonaltecas? Perdón. ¿Cuál fue el primer cartel? ¿Cuál fue la fecha del primer cartel de la Arena Tonaltecas? Y aquí comenten y respondan la pregunta para ganarse dos boletos. Claro que sí, ahí estamos viendo, mejor Daniels, pero venga que lo sorprende. Tremendo lamparazo que lo acaba de dar. ¡Wow! En toda la cabeza. Rápidamente, esta lucha se está volviendo sangrienta porque estamos hablando que este evento es totalmente sangriento. Dígalo que sí, totalmente sangriento. Vemos una vez cañonero y el mismo Sobredosis que se han llevado la victoria. Y volvemos a recordarle la pregunta. Aquí dice: ¿cuál fue la fecha del primer cartel de Arena Tonaltecas? El primer evento que se hizo para ganarse dos boletos, dos entradas este domingo en la Arena Tonaltecas para ver la rivalidad entre el mismo Gallo y el mismo Rayman, lucha callejera. Así es, mi buen José Daniels. Ahí estamos viendo como tan solo estamos viendo a Sobredosis. Estamos viendo hacia el mismo Sobek. Lo Sobek acaba de sorprender al cañonero por la espalda. Ve nomás como tan solo lo acaba de sacar el cuadrilátero. El mismo Sobredosis, Chiros Junior, el mismo Sobek están dominando arriba el cuadrilátero. Están arribando sobre el cuadrilátero. Vemos que se ha descontrolado el caos lucha libre que estamos viendo. Y ahora sí, han llegado las lámparas. Han llegado las lámparas. Y Sobek ha llegado. ¡Le estrella duramente! En la misma espalda, al mismo cañonero, el mismo Sobek. Y creo que ahora sí, estamos viendo que el silencio total en la arena, la lucha extrema de calidad, donde vemos hombres con experiencia, que es el mismo Chiro Junior, y también el cañonero, y también el mismo Sobredosis, y un Sobek que lo hemos visto en pocas ocasiones con lucha extrema de calidad. Pero vamos a ver inmediatamente cómo le están metiendo esa lámpara en la espalda. Y vamos a ver cómo Chiro Junior va a estrellar esa lámpara duramente. ¡Wow! En la espalda de Sobredosis. Esto es totalmente catastrófico, mi buen José Daniels. Estamos hablando que los luchadores están dando lo suyo. El público está desfavorecido.
partido. El público está lleno de terror. Y ahí sí es como tan solo inició el conteo, terminó 1, 2, 3. Lo quiere levantar, no lo puede el mismo Chirus Jr. Ahí lo está posicionando, lo está preparando para llevarlo con ese estilo de casita. 1, 2 y dice número 3. Ahí lo tienes, Buenjos Daniels. Se está acabando esta primera caída. La lucha semi especial de la noche. Y estamos continuando con las acciones abajo del cuadrilátero. Chirus Jr. lo tiene, cambio de cámara, lo sorprende con ese tremendo sillazo en toda la cabeza del cañonero. Nuevamente, cambio de cámara, sobredosis, está siendo torturado con la misma silla, mi buen José Daniels, pero no le tiene oportunidad, no le tiene la misma piedad. Al parecer, los muchachos, la gente de la arena Roberto Paz, que están arribando aquí al cuadrilátero, aquí a la arena Tonaltecas, no tienen ningún ¡wow! perdón. Creo que ahí vemos cómo Chirus Jr. está siendo aventado. El mismo cañonero lo somete ahí. Inmediatamente lo ha sometido. Vamos a ver cómo una vez más Chirus Jr. no puede escapar de los movimientos del mismo cañonero. Creo que estamos viendo diferentes ángulos alrededor de toda la arena. Vamos a ver que esto ha llegado entre los aficionados, entre las butacas, casi detrás de los camerinos. Como Chirus Jr. sigue golpeando duramente con ese tremendo derechazo al mismo cañonero. Ese derechazo una vez más lo vuelve a golpear. Y creo que ahora sí vemos Ciudad de México en contra pues del estado de Guadalajara, Jalisco. Vamos a ver y vamos a seguir todas las emisiones de lo sucedido de esta noche. Vamos a ver cómo lo estrella al mismo cañonero. Claro que sí, mi buen José Daniels. El público solamente se abre, se aleja del cuadrilátero porque esta lucha está muy, muy fuerte. Veamos cómo tan solo utiliza la silla para poder torturar su pierna para en esa parte de la espinillera. Ahí lo tiene el mismo sobredosis, lo está tomando el cuero cabelludo para pasarlo al centro del cuadrilátero y prepararlo. Sí, creo que vamos a ver cómo Sobredosis está siendo dominado. Ahí lo lleva entre las cuerdas al mismo Sobek. Lo lleva con ese tremendo golpe. Lo lleva ahí sentando al mismo Sobek. Vamos a ver que Sobredosis ha dominado muy bien. Se ha percatado y lo va a llevar con esa tremenda patada a Sobek. Así es como tan solo lo sorprende. Cae rápidamente hacia ese vidrio. Hacia ese vitrovisor. Perdón, José Daniels. Lo sorprende con ese sillazo en toda la cabeza. Vemos que tan solo Sobredosis no le tiene ninguna piedad, ninguna compasión. No le tiene piedad ni compasión el mismo Sobredosis, al mismo Sobek que se encuentra debajo del cuadrilátero, escondido. Ahorita el mismo Sobredosis va a tratar de buscar, no lo encuentra el mismo Sobek y lo encontró. Así es, como tan solo los sorprende una vez más. Le está dando con todo, con la silla. Le está pegando en la cabeza, en la espalda. Lo está regresando hacia los mismos vestidores. Tan solo lo va a esperar porque él sabe que tiene que regresar. Sí, él sabe que tiene que regresar después de esta lucha. Creo que estás viendo que el público está gritando, esto es lucha. Aquí creo que el público premia este tipo de luchas. Y donde premian este tipo de luchas, el público creo que debe de dar, donde vemos cómo le está castigando duramente con ese lamparazo al mismo Sobek cañonero. Así estamos viendo como cañonero Junior está sorprendiendo al mismo Sobek, lo está dando con la lámpara. Ahora sí que quiere ver que sangre, que salga ese líquido rojizo de su cuerpo. Le estrella una vez más la lámpara. Así es como tan solo mi buen José Daniels, cañonero Junior lo está sorprendiendo patada tras patada. Esto es una barbaridad. Así es como tan solo continuamos las acciones. ¡Wow! Arriba del cuadrilátero vemos como tan solo le acaba de estrellar la silla en la espalda para que así mismo le rompiera esa lámpara. Utiliza uno de los cristales, partes de la lámpara que quedaron para poder así abrirle la frente al mismo Chirus Dragon. Impresionante lo que estamos viendo, cómo sigue castigando duramente. Vamos a ver qué va a suceder, donde vemos ahora sí cómo Sobredosis le ha estrellado en la lámpara al mismo Chirus Jr., donde vemos que esto se ha descontrolado. Vamos a ver qué va a suceder sobre esta misma noche y vamos a ver ahora sí cómo golpea Sobredosis al mismo Sobek. Claro que sí, muy buen José Daniels. Ahí estamos viendo cómo tan solo lo está preparando, lo lleva, lo recibe con esa, bueno, tan solo lo elevó.
Por un instante pensé que le iba a dar esa tremenda quebradora, pero vemos cómo sobredosis está siendo castigado. Lo están haciendo que derrame toda la sangre. Uno, dos, dice número tres, y ahí estamos viendo. Hay que recordar que la pregunta es referencia al primer evento de la Arena Tonalteca, no de la Arena Tonalá. Claro que sí, ahora sí que en unos instantes más vamos a pasar a los comentarios. Pero ve nomás esta tremenda lucha que se vivió a cabo en la Arena Tonalteca. Es una lucha muy, pero muy sangrienta. Una lucha totalmente sangrienta. Creo que estamos viendo que están sacando de sus cabales al mismo Sobek. Estamos viendo una lucha sanguinaria donde vemos ahora sí, hasta Facebook nos puede quitar este video, pero no importa, porque es lucha extrema de calidad. El público lo pidió y vemos que ahora sí, una noche totalmente descontrolada, donde vemos que Sobredosis no le importa los comentarios de nadie, no le importa ningún comentario, solamente le importa a él y también el odio y la buena lucha que va a dar esta noche. Claro que sí, muy buen José Daniels, ahí estamos viendo cómo tan solo el mismo Sobek no se puede levantar. Sobredosis no le tiene compasión, como anteriormente lo había comentado, y lo quiere levantar, pero al parecer Sobek no tiene alguna oportunidad hacia él. Dificultades técnicas, señores y señores, una disculpa, con el micrófono nos falló un poco, pero rápidamente vamos a continuar con esta lucha. Vamos a continuar con esta lucha. Aquí dice Black Voltio, dice, tú Gladys Knight, García, de compañera de vagabundo le gustaría. Y un saludo para Cele Gonce, aquí atento a sus transmisiones. Claro que sí, muchísimas gracias. Ahí estamos teniendo un comentario. Por parte de Pablo López, nos dice, 12 el 05 el 21 fue... No, eso es Arena Tonalá. Pero ahorita vamos a escuchar las paradas de Sobredosis. Nomás, José Daniels, vemos cómo tan solo lo están recibiendo, lo quieren bajar de la camilla, lo quieren bajar de la tabla, no tienen piedad, estos luchadores están totalmente frenéticos. Sí, creo que sí, creo que se ha descontrolado, creo que Churro Jr. lo estaban llevando atención médica para el mismo Churro Jr. Se encontraba ya en malas condiciones. Vemos cómo Sobredosis y Cañonero Jr. No le importa si un luchador se encuentra mal. Vamos a ver que ahora esta noche el mismo Rufián está declarando que son los ganadores de esta lucha después de lo sucedido. La masacre y sanguinaria lucha que acabamos de ver esta misma noche. Y creo que lo que va a pasar al final de esta lucha, a la Superestelar, vienen cosas importantes. Vamos a escuchar al José Mateos, el promotor. ¡Ciudad de México! ¡Ey, ey, ey, ey! A toda la gente, ya vieron que en la Ciudad de México nos partimos la madre. ¡Venga, los luchadores, quien sea! ¿Ok? ¡Señor! Y vamos, inmediatamente hemos llegado a la lucha superestelar de esta noche de la Arena Tonaltecas. Y aquí vemos el ingreso, pues parte de la dinastía Linares, uno de los mejores luchadores que hemos visto, pues parte de Guadalajara, Jalisco, una de las estrellas. Aquí vemos el campeón completo de Promociones Victoria, el mismo Reimer, que ha sido campeón rudo de la NWG en su momento también, y también campeón peso completo de la Arena Jalisco, también en su momento ha sido campeón de la Arena Coliseo de Guadalajara, del Occidente. Y aquí viene ingresando el mismo Reimer, este luchador que tiene más rivalidades que nada en su momento. Ahí estamos viendo al rey del palenque, estamos viendo ingresando al mismísimo Gallo, el Gallo que se encuentra aquí, si no me equivoco, a lo mejor táchame de loco, José Daniels, es la primera vez en la Arena Tonaltecas. Es la primera vez que llega el mismo Gallo. Vamos a escuchar palabras del mismo Gallo inmediatamente. Lo que
prometido es ser la papá. Ahora si te trae alguien de calidad, un peso completo. Espera y esta vez, güey, no salgas con tus mamadas de siempre, güey. De terminar resolviendo. Gana las luchas, pero gana las bien, güey. Mira, José. Aquí el único gallo para la lucha libre es Batman. Está descontrolando Israel Bala, Mr. Opponent, creo que está llegando al gallo, al lugar y posición del mismo Rayman. Estamos viendo este duelo, una de las luchas, creo que José Mateos ha cometido el peor error de su vida en traer al mismo gallo. Le dijo al mismo Rayman, te voy a traer los mejores luchadores que ha traído Guadalajara y de todo lado del mundo. Pero vemos que ha cometido un error porque ha llegado Mr. Opponent. Qué sorpresa la de hoy, que el gallo se diera cita esta noche. Y qué más, donde no es ídolo el gallo no es ídolo en esta arena. Claro que no, esto es nuevo para el mismo gallo, pero ve nomás, 1, 2 y 3. Y así es como tan solo se está acabando esta primera caída, bastante rápido, muy muy rápido diría yo. Ahí estamos viendo cómo el rufián de oro se encuentra, ahora sí que se encuentra ahí dando el soporte, dándolo todo arriba al cuadrilátero, pues ahora sí que se lleva a cabo esta lucha bien. Digo que sí, Maricruz Reyes dice, ya llegó el campeón. Ya llegó el mismo Rayman. Ahí estamos viendo cómo tan solo Rayman está siendo golpeado. Le están dando unos buenos raquetazos. Hay que tomar en cuenta que Rayman y el mismo gallo son de la misma complexión, son del mismo peso. Y ahí lo estamos viendo cómo lo está dominando abajo del cuadrilátero. Lo lleva hasta el poste. Lo está preparando y lo acaba de subir una vez más para poder continuar con esta lucha. Sí, creo que sí. Aquí dice Fabiola Hernández de Solís. Lucha extrema otra vez. Y Maricruz Reyes dice, vamos Rayman. Vamos Rayman, creo que sí. Esta lucha es tuya, mi estimado Rayman. No pasa nada. Ahorita la vas a conseguir. Ahí estamos viendo cómo el mismo gallo se está quejando con un rufián de oro al parecer, pero le está intentando hacer que salga ese líquido rojizo, ese líquido de la frente. Sí, creo que sí, está tratando de abrirle la misma frente, el mismo gallo, pero hay que ver que el mismo Rayman se está viendo como si fuera un técnico en esta arena tonaltecas y un gallo como si fuera un rudo. Parece que el ambiente es muy distinto, se escucha muy más distinto. Los gritos del mismo Rayman, tremendo torniquete y tremendo golpe del mismo gallo. Se escucha el ambiente más fuerte de los gritos de Rayman que del gallo. Sí, ahora sí que estamos viendo cómo el público está apoyando al mismo Rayman y obviamente Rayman que se está ganando al público, que ya se lo ganó, mejor dicho, aquí en la arena tonaltecas. Y pues ahora sí que el gallo es un intruso hacia esta misma arena porque es la primera vez y pues obviamente la gente de tonaltecas le encanta ver siempre luchar a Rayman. Sí, creo que estamos viendo pues el Rayman, uno de los luchadores que está tratando de botar al mismo gallo. El gallo que viene totalmente refrescadito, ganando la máscara del mismo gallo negro que era parte de la legión. Ahora sí que acaba de quitar al mismo gallo negro. Anteriormente el sábado pasado en la arena GDL se vivió una lucha en jaula súper espectacular en donde perdió lamentablemente la máscara el gallo negro. Y el mismo gallo negro se quedaba sin máscara, pero vamos a ver cómo tremendas patadas en canguro del mismo gallo lleva ahí el mismo Rayman. Y ahora sí, esto puede terminar, espaldas planas para el mismo Rayman, se resiste al conteo. El mismo Rayman está totalmente cansado, sudando el sudor de gota. Y qué más, el gallo totalmente refrescadito que viene de la arena Coliseo Guadalajara. Ahora hizo doblete, llegó de la arena Coliseo Guadalajara y llegó inmediatamente a la arena Tonaltecas. Mis respetos para este muchacho, ahora sí que cuando tienes una responsabilidad siempre hay que cumplirla. Así es como tan solo se está equivocando. Tan solo Rayman se está recuperando. Ahí estamos viendo que Rayman, al parecer, solamente lo acaba de engañar cuando fue directamente hacia el esquinero. Y se está regresando, lo está contraatacando. Al parecer le quiere quitar la máscara. Le quiere romper la máscara el mismo Rayman, pero hay que recordar que esto no es una lucha de apuesta. Dos hombres que tienen mucha historia en Guadalajara, mucha historia. Estos hombres que se han enfrentado
el transcurso y el proceso de la lucha libre en Guadalajara. En diferentes arenas hemos visto esta rivalidad y el enfrentamiento entre estos dos luchadores. Un Rayman que ha cazado al mismo gallo. Y hoy vemos que, pues en esta arena, la rivalidad es entre el mismo José Mateos y Rayman. Y creo que estamos viendo el gallo llegando a la arena Tonaltecas. Vamos a ver la persecución que estamos viendo, los aficionados dándose cuenta de lo sucedido de esta lucha. El Second es el mismo José Mateos. Qué raquetazo que le acaba de sonar duramente, hasta el mismo pecho, le acaba de calentar duramente el pecho, el mismo Rayman, el mismo gallo, algo le está dando uno de los aficionados, y es una silla. ¡Silla! Parece que gallo no tiene aficionados aquí, el Rayman es el dueño de este palenque, de esta arena. Ahora sí que está en una situación bastante complicada, José Daniels, porque estamos hablando que el mismo gallo se encuentra en un ambiente totalmente desconocido. El público aclama al mismo Rayman, claro que sí. Hemos visto innumerables ocasiones al mismo Rayman y también, obviamente, a la famosísima Arabia Bartók. Y claro que sí, vemos cómo le está rompiendo la máscara Rayman al mismo gallo, le está jalando duramente. Ahora sí, está llevándose las de Kael, las del mismo Kael. Y estamos viendo cómo le está jalando la máscara. Ahí estamos viendo, tenemos un comentario por parte de Arena Tonalá. Nos dice, jajaja, ja, ja, cálmense los de Cele Conce, arriba el gallo. No, 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 arriba Rayman. Creo que arriba, pues el gallo. Si el patrón dice el gallo, es el gallo. Pues ahora sí que estamos disparejos, pero ve nomás cómo tan solo Rayman está reaccionando. Tremendo contraataque que le acaba de dar. Inicia el conteo que dice 1, 2 y número 3. Al parecer no. Ahí estás diciendo la espalda no está plana. Ahí estamos viendo, pero al parecer Rayman está bastante molesto por lo que acaba de hacer. Le acaba de dar una tremenda bofetada al mismo Rufián de Oro. Tortas Lucho, ahí le está diciendo que no, porque pues obviamente a él le va al mismísimo gallo. Inmediatamente, qué movimiento tan especial que tiene Rayman para castigar al mismo gallo. Esto va a terminar y el control 3. Así es, termina esta lucha, esta caída, ahora sí que el bando, la situación está bastante complicada porque están 1-1, en la siguiente caída se tiene que definir que quién se va a llevar esta victoria a casa, pero así es como tan solo estamos viendo cómo Rayman le está reclamando, se niega a tocar las manos del mismo Rufián, le quiere pegar, Rufián de Oro se queda totalmente desconcertado, no sabe lo que sucede, si él está haciendo totalmente su chamba, le dice, esa no es espalda plana, y Rayman aún continúa, no se quiere dejar, le dice, yo solito me levanto los puños al cielo. Oye, si tú estás con Rayman, pues entonces yo estoy con el gallo. Que saquen las tortas. Ahora sí que saquen las tortas. Ya tengo hambre. Ay, perdón, no es cierto. Pues ahora sí que estamos viendo que el mismo gallo, el gallo se está recuperando después de lo sucedido de la segunda caída. Estamos viendo que se le está reclamando, le está diciendo algo al parecer. Tortas Lucho, ¿qué es lo que pasa? Pero ve nomás cómo tan solo estamos continuando con esta tercera caída, tercera y última caída. Inmediatamente ahí lo busca, inmediatamente con ese enganche el mismo gallo, posicionándose muy bien hacia el mismo Rayman, patas duramente hacia la misma cabeza el mismo Rayman. El gallo ahí lo tiene en el esquinero, azorrillado el mismo Rayman. Inmediatamente viene el gallo, lo va a buscar con ese lazo, lo saca de bandera para el mismo gallo. El mismo Rayman busca raquetazo, lo retiene el mismo gallo. Y ahora sí, el mismo gallo va a volar. ¡Qué gallo que está volando por encima del mismo Rayman! Y ahora sí, creo que esto inmediatamente, el conteo 3 y lo va a botar. Oye, Tortas Lucho, ¿qué? Lo está calando. Tortas Lucho, esto es impresionante, esto es imperdonable. Ahora sí que ya encontré tus mañas, José Daniels, ya veo que tú eres un hombre de mañas. Oye, ¿qué está pasando? El gallo va a ganar, casi lo posicionaba. Tortas Luchos, ¡viva las tortas! Inmediatamente el gallo está tratando de llevarse la victoria. Está desesperado. Sí, ahora sí que estamos viendo que lo acaba de sacar del cuadrilátero. Al parecer viene con ese tope. Así es como tan solo da atención, cuidado al todo el público a primera fila. Tortas Lucho, obviamente, va rápidamente hacia ayudar al mismo Rayman. Ahí lo estamos viendo, cómo lo está apoyando. Y ve nomás, cómo tan solo. Ahora sí que lo está tomando y lo va a reincorporar, pero no se deja. Yo creo que sí le voy al gallo, te voy a decir por qué.
Porque, ¿por qué? Porque si te fijas, trae el color negro y el rojo. Rojinegro, papá, ¿eh? Rojinegro. Rojinegro, claro que sí. Bueno, ahora sí que sí es cierto. Atlas. Sí, cierto. Tienes toda la razón, Jos Daniels. Ahora sí que me pusiste en duda. Pues rojinegro hasta la muerte. Ahora sí que si es necesario esperar 70 años, yo los voy a esperar para verlos una vez más campeones. Ahí estamos viendo que inicia el conteo que dice 1-2. ¡Wow! Pero nada, nada. Porque pues ahora sí que solamente fue hasta el número 2. Y estamos viendo a lo lejos al el mismo José Mateos. Se alcanza a ver un rostro de pavor. No quiere que suceda como todas las ocasiones ha sucedido con el mismo Rayman. Me imagino que José Mateos se está comiendo las uñas de los mismos dedos de ver el resultado de esta lucha. Pero vamos inmediatamente. El mismo gallo lo está llevando con espaldas planas al mismo el Rayman. 1-2. Se resiste. Lo bota inmediatamente. Maricruz Ríos dice: arriba Rayman. Y también dice Fabio Hernández de Solís: al mero mero es el gallo. Creo que está muy dividido el público. No lo puedo concluir, Israel Bala, Rayman Gallo en las redes sociales, pero sí está ingresando el mismo Rayman con una silla duramente en la cabeza. Así es como tan solo acaba de impactar al mismo Rufián de Oro. Rufián de Oro solamente se tapa el rostro. Tremendo foul que le acaba de cometer. Así es como tan solo. Oye, también le acaba de cometer foul. Ve nomás, José Mateos se acaba de meter en esta lucha. Ahora sí que ingresa hipócrita. 1, 2, 3. ¿Qué es esto, señoras y señores? Ahora sí que es este gallo. Gallo se está llevando la victoria. Pero esto es totalmente deshonesto. Ahora sí que Rayman acaba de faulear al mismo gallo. José Mateos no se quedó con las manos vacías. Ahora sí que José Mateos se quiere desquitar después de lo acontecido de luchas anteriores. ¿Y por qué no se metió Tortalucho? Si se metió José Mateos, ¿por qué no se metió Tortalucho? Creo que estamos viendo... Parecer no quiso, o no, dividido no sé esto. Inmediatamente creo que los Secon están apoyando cada quien al mismo Rayman, al mismo gallo. Creo que discusión por parte de Tortalucho y la promoción de la arena AT, Arena Tonaltecas. Creo que ha quedado en conclusión. Creo que José Mateos se queda convencido que el mismo Rayman siempre termina con un foul. Ahora sí que lo hemos visto anteriormente y pues al parecer pues ya estoy opinando de diferente manera. Estoy cambiando, Jos Daniels, y yo siento que le voy más al gallo ahora sí. Se están llevando al pobre del mismo Rufián. Vamos a escuchar palabras del gallo. Y aquí donde te dices ser ídolo, tuve que venir a partir de tu madre una vez más. En marzo, cabrón. Sin embargo, ante todo este bello público, cabrón, que me queda aquí y en todas partes, cabrón. Tú no más vienes de pinche relleno a ayudar a este pendejo. Pero ¿sabes qué, güey? Y bien, se van a chingar a su madre. ¡Uno, cabrón! ¡Uno, máscara, cabrón! Y tú y esta pinche gallina, chingan a su madre.
porque siempre robas. Número dos, güey. Número dos. Vamos a hacerla así, güey. Esta vez, este güey yo fuimos los second. Para la tuya, contra la mía, ya que me está entrenando tu padre y tu verdadero padre, güey, el rey de Jalisco, porque todos te mandan a la verga. Espérame, güey. Ahora sí, mi buen José Daniels, estamos continuando para disfrutar de la lucha superestelar de esta misma noche. Ahí estamos viendo a Chris Stone Jr. Ahí estamos viendo cómo tan solo se están llegando los muchachos de la Ciudad de México. Ahí Lunati Fly, Lunati Stream. Y ve nomás cómo tan solo vienen con ese atuendo. Como muchos, muchos aficionados le dicen, vienen de juicillos. Y ahora sí vemos cómo están llegando, pues un color totalmente amarillo. Y no se nos olvida también, también el chamaco más placa, el mismo Golden Fly, Black Golden, el Rito Gutiérrez, ahora conocido como Golden Fly. Los vemos llegando con esa tremenda máscara, que en su momento lo veamos, ven y vamos a ver cómo está llegando el ídolo, el luchador del barrio, el mismo Willy Banderas, este de los Guanatos Bro en su momento, junto con el mismo Brian Villa, que también lo vimos en la Ciudad de México, en San Juan Pantitlán. Y aquí está llegando el mismo Rayman, el campeón de promociones Victoria, el campeón de peso completo, ese hombre que tiene la mano muy pesada. Y hemos visto que ha enfrentado a muchos rivales extranjeros fuera de Guadalajara, Jalisco, y se le impone a cualquier luchador que se le ponga enfrente.
Claro que sí, muy buen José Daniels. Ahí estamos viendo cómo Rayman está siendo apoyado por la misma porra tóxica. Obviamente estamos viendo cómo la porra tóxica, como siempre, apoyando a luchadores bastante grandes. Oye, atención para el mismo Pablo López, el ganador de esta noche de los dos boletos para este domingo de la Arena Tonaltecas, 26 de septiembre de 2021, es la fecha correcta del evento de la Arena Tonaltecas. ¡Sí! ¡Felicidades, felicidades! Sí, claro que sí, viejo. Ahora sí que Pablo López, me confundí por un momento. Pablo López, muchísimas gracias por participar en la dinámica. Ahí tenemos el ganador. Ahora sí que esa fue la dinámica. Esténse al pendiente para las próximas transmisiones y sobre todo para traer grandes sorpresas. En unos momentos más nos vamos a poner en contacto contigo para poder así explicarte exactamente y así tú en compañía de alguien o ahora así que con tu amigo, con tu compadre, no sé, alguna parejita que tengas, puedas llevar hacia la Arena Tonaltecas y puedan entrar los dos. Sí, creo que sí, Pablo López, mándanos tu número de teléfono, Pablo López, para poderte ingresar y mandarte nada más y menos el ticket para ser ganador de dos boletos y puedes ingresar a la Arena Tonaltecas. Te mandaremos dos boletos de la Arena Tonaltecas. Mándanos tu número de teléfonos para mandarte y comunicarnos contigo. Sí, sí, claro que sí, mi buen José Daniels. Ahora sí que estamos continuando con la lucha superestelar. Vemos cómo tan solo los muchachos de la Ciudad de México, Chris Stone Jr., el mismo Lunati Stream, Lunati Fly, están dándole con todo hacia la gente, hacia los luchadores de Guadalajara. Hacia el luchador de Guadalajara, vemos como Chris Stone Jr., uno de los juniors, enfrentando al mismo Black Golden, duramente está castigando al mismo Golden Fly. Vemos del otro lado también al mismo Lunati Fly, al mismo Willy Banderas, Lunati Extreme, que ya tiene una tremenda rivalidad casada con el mismo Rayman. El mismo Rayman fue impresionado después de lo sucedido de esta noche. Vamos a ver qué va a pasar en esta lucha. Maricruz Reyes dice: ¡Bravo, Rayman! ¡Saludos! ¡Saludos para Rayman y Willy Banderas! Claro que sí, un saludo, un fuerte abrazo. Ahí estamos viendo cómo tan solo el mismo Rayman está pasando una situación bastante complicada, mi buen José Daniels. Cómo estos muchachos de la zona 23 están arribando al cuadrilátero y no tienen ninguna piedad, ninguna compasión, porque estamos hablando que estos muchachos vienen de un terreno muy, muy, pero muy extremo y fuerte. Sí, un terreno totalmente muy pesado. Muchos espectadores de la zona 23 han comentado que la lucha es muy distinta de los Lunatic en las luchas normales. Vamos a ver cómo el mismo Lunatic Fly está enfrentando por otra cámara Lunatic Strings, sigue castigando Golden Fly. ¡Sillazo para el mismo Rayman en la misma espalda! Ahí estamos viendo cómo las cámaras que intercambian todo momento. La lucha está bastante fuerte, mi buen José Daniels. Como tan solo Lunatic Fly está, ahora sí que está estrangulando con la silla al mismo Rayman, al de la dinastía Linares, el mero mero. Pero este muchacho, al parecer, no sé si lo está pensando dos veces, pero se está metiendo en un terreno complicado, porque estamos hablando que Rayman es el rey del raquetazo. Sí, creo que sí, Rayman es el rey del raquetazo, el mero mero cajetero. Vamos a ver. Marisela Cecilia Martínez dice: los más chingones de la zona 23 con caritas, el compadre Lunatic Fly y Lunatic Extreme, Chris Stone Jr., gran lucha dieron. Black Voltio comenta: muchas felicidades, Pablo López, gran aficionado de la Arena Tonaltecas. Ahora sí que un verdadero aficionado, él tan solo sabe. Ahora sí que estas preguntas son principalmente para los aficionados y después vamos a pasar con grandes dinámicas. Pero ahora sí, mi público, gente, a todas las personas que nos están acompañando, no olviden dejar su reacción de compartir esta transmisión para que este bonito deporte que se vive aquí en la Arena Tonaltecas se pueda llegar a más personas. Yo creo que sí, ayúdanos a compartir, a reaccionar sobre estos eventos, que más aficionados se enteren que ya hemos comenzado esta lucha. Vamos a ver inmediatamente, ahora sí, como Chris Stone Jr. y Lunatic Fly, los Reyes del Norte, llevan inmediatamente al mismo Rayman hacia la lona, busca ahora sí ese changuito para el mismo Rayman, pero Lunatic Fly va a rematar con esas patadas en cascada, ahora sí, y lo lleva ahora sí, creo que buena
combinación que estamos viendo por parte de los Reyes del Norte. Viene Lunatic Extreme con esas patadas hacia Rayman. Ahí estamos iniciando con toque, dice 1, 2, dice 3. Ahí lo tienen, ahí lo están viendo, damas y caballeros, cómo se están llevando esta primera caída. Los muchachos de la zona 23, Lunati Fly, el mismo Lunati Stream y también Chris Stone Jr. Estos luchadores que se han llevado esta caída de esta noche, pero veamos cómo Chris Stone Jr. se está remetiendo con los requetazos. Rayman, y a Rayman le encantan los requetazos. Claro que sí. Tú no te equivocas, Josh Daniels, al parecer Chris Stone Jr. lo está retando, le quiere dar todo su merecido, pero ahora sí que es ponerse a Sansón a las patadas, porque esto, Rayman cuando se recupera, no se detiene. Y este Rayman que no le teme a nadie, pero vamos inmediatamente como dentro de del cuadrilátero estamos viendo como Lunatic Extreme sigue golpeando al Golden Fly. Chris Stone Jr. sigue presionando. Creo que ahora sí estamos llegando pues a la lucha sanguinaria que esperamos en este cartel de Navidad Sangrienta que nos regala la Arena Tonaltecas. Grande lucha estamos viendo esta noche. ¿Y qué más? Ayúdanos a comentar y a reaccionar desde dónde nos están viendo, desde qué municipio, desde qué estado, desde qué colonia, desde qué casita nos están viendo. Ayúdanos a comentar. Ayúdanos a compartir, a dejar su reacción. Pero bueno, ahora sí, mi buen compañero Josh Daniels, vamos a continuar con esta lucha. Estamos viendo cómo, una vez más, repitiendo las mismas palabras, diría yo, estamos viendo cómo Zona 23 está castigando, les está dando con todo hacia la gente de Guadalajara, Jalisco. Ahí lo estamos viendo cómo lo están pasando. Rápidamente lo llevan de esquina a esquina al mismo Willy Banderas. Lo están preparando a Rayman. Rayman, al parecer, está midiendo las cosas. Golden Fly lo acaban de posicionar en el esquinero, lo recibe con esa patada en todo el rostro, lo detiene el mismo Rayman, choca contra Willy Banderas, wow. Lo lleva con esas tijeras con el mismo Lunatic Extreme. Esta tremenda recuperación, este tremendo contraataque que estamos viendo, inicia el conteo que dice 1, 2, dice número 3, lo sorprende con esa Filomena al mismo Chris Stone Jr. y se baja porque estamos viendo cómo se está acabando esta segunda caída, pero Rayman, el rey del raquetazo, se acaba de recuperar y no le va a perdonar nada, absolutamente nada, hacia el mismo Chris Stone Jr. Está pidiendo cacaos, tremendo raquetazo, no le mide el mismo Rayman, segundo raquetazo que le da el mismo Chris Stone Jr. Ahora sí, Real Bala, esto es lo que esperaban muchos aficionados, que la reacción del mismo Rayman hacia el mismo Chris Stone Jr. Por otro lado de esta cambio. Cámara vemos el mismo Lunatic Fly que ha sido rematado por el mismo Golden Fly. Ahí estamos viendo cómo tan solo Golden Fly está aprovechando la oportunidad. Como anteriormente lo habíamos dicho, contraatacó bastante bien. Ahí lo tiene el público, solamente se hace a un lado. No quieren llevarse un mal golpe, claro que no. Ellos no quieren eso porque lo está paseando por alrededor del cuadrilátero. Aquí dice Gladys García, dice, por eso no se dará, porque soy la mejor chucha. Y dice Arade Bartók. Hacia Gladys Knight. Se acaba de reír Arade Bartók. Ahora sí que cada quien tiene sus motivos, mi buen Josh Daniels, pero estamos hablando que hace unos instantes se vio cómo Arade Bartók le arrebató la máscara. Pero ve nomás cómo tan solo estamos regresando hacia esta lucha, como Rayman le acaba de dar ese tremendo sillazo en toda la espalda a Lunatic Fly. Y ahí lo tiene, lo recibe también, pero en la cabeza. Duramente que le está dando al mismo Rayman, al mismo Chris Stone Jr. También ahí tienen, pues a golpeándolo, tiene acribillado, no tiene de qué lado correr al mismo Chris Stone Jr. Sigue golpeando Rayman, al mismo Chris Stone Jr. Duramente, patada que le acaba de dar. Maricruz Rey dice, yo los veo desde Guadalajara, Jalisco. Vamos, Rayman, sí se puede. Creo que sí se puede. Venga, que se puede, todo se puede. Ahí estamos viendo cómo lo acaban de llevar hacia las sillas. El mismo Rayman acaba de subir a Chris Stone Jr. Lo acaba de subir. Todos los de la zona 23 los acaban de subir para continuar con esta lucha. Ahora sí vemos cómo está llevando el estilo de caballo el mismo Rayman hacia el mismo Chris Stone Jr. Inmediatamente como Golden Fly tiene a Lunatic Fly. Este Lunatic Fly que fue ganador del Rey de Raquetazo 2021 y también de la cabellera de Chiro Jr. Claro que sí, mi buen Josh Daniels. Así es como tan solo ve nomás cómo esta lucha se está volviendo extrema. Están subiendo las lámparas
las lámparas las van a utilizar para poder castigar de mil y un maneras hacia los luchadores, hacia sus contrincantes. Fíjate que esto es lo que sucede esta noche para Lunatic. Creo que estos luchadores lo ven como que si fuera un dulce para un niño. Creo que las lámparas a ellos les emociona tanto. El dolor les encanta a los mismos Lunatic. Creo que son luchadores pues que tienen la mayor experiencia en lucha de extrema de calidad. Vamos a ver cómo lo lleva durantemente. Y Rayman castiga a Stone Jr. Lamparazo. ¡Qué castigo que estamos viendo! ¡Espía en lanza de Willy Banderas! ¡Tremendo, tremendo Willy Banderas! La gente de Guadalajara, Jalisco, está sorprendiendo. Rayman, Golden Fly. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque José Mateos, el promotor, se acaba de subir al cuadrilátero. Lo está retando a raquetazos. Cañonero Junior ingresa para poder ayudarle. Y le acaba de reventar la chela en toda la cabeza. Tremenda chelazo que le acaba de dar el Rayman al mismo Cañonero Junior. ¿Qué acaba de suceder? Creo que buena intervención que vimos, pero Rayman no se achica nada. Vemos ahora sí el conteo de 3, 1, 2 y así termina esta lucha después de la intervención por parte del promotor José Mateos y el mismo Cañonero Junior. Claro que sí, mi buen José Daniels. Ahí estamos viendo cómo tan solo están levantando los puños en símbolo de victoria. Ahí estamos viendo Rayman. La gente de Guadalajara, Jalisco, Rayman, Golden Fly, Willy Banderas están llevando esta lucha. Pero espera, tan solo Rayman se está bajando del cuadrilátero porque al parecer se está yendo directamente hacia José Mateos. Sí, creo que sí, se está yendo directamente a José Mateos. José Mateos no puede correr a ningún lado. Creo que se ha quedado pues totalmente en su propia trampa del mismo Rayman. Creo que ahora sí José Mateos se va a tener que enfrentar a los problemas con el mismo Rayman. Y le estrella duramente. ¡Wow! Ese lamparazo en la cabeza. Tremendo, tremendo. Esto es totalmente brutal, mi buen José Daniels. Como tan solo Cañonero Junior ahí está dándole apoyo. Ahora sí que vamos a pasar a leer los comentarios. Nos dice Maricela Cecilia Martínez, como siempre nos acompaña, nos dice: hubo lleno total y realmente valió pagar el boleto, ya que dieron una gran lucha. Creo que sí, no ganaron los de la zona 23, afortunadamente no, pero fue premiados y todos quedamos felices. Claro que sí. Sí, creo que sí, como tú lo comentas, han quedado totalmente premiado. Una lucha que hemos visto, que creo que son lucha de calidad. 26 de diciembre, Navidad Sangrienta. Este evento así está cerrando esta noche, donde vemos que el público, después de que pagó su boleto, está pagando más de lo que pagó en su boleto, aventándoles dinero a estos luchadores que dieron la buena lucha esta noche. Es bastante feliz, es bastante satisfactorio, mi buen José Daniels, al momento de escuchar que esto es lucha. Claro que sí, es verdadera lucha. Y una vez más, regresando al comentario de Maricela, dice: Lunati Stream, Lunati Fly, Chris Stone Jr., amé lo que hicieron. Ahí lo tienen, muchachos, tienen una aficionada más que ahora sí que realmente le encanta el trabajo que hacen. Sí, le encanta el trabajo. Esperemos verlos pronto de regreso en Guadalajara. A los mismos Lunati, Chris Stone Jr. y a uno, Apolo Estrada Jr., que también hizo falta, Cañonero Jr. y Sobredosis, que acaban de dar un buen trabajo, y todo el elenco completo pues de la Arena Tonaltecas, que se dan cita como cada semana. El público también engrandeciendo. Vamos a escuchar inmediatamente reacciones sobre esta lucha. ¿Y qué más? Vamos a escuchar, que ya estamos escuchando que van a hablar. Creo que sí. Ahora vamos a borrar un poco de silencio a todas las personas que nos están acompañando. Ayúdanos a compartir, a dejar su reacción, aunque estamos llegando al final del evento. Ahora sí que muchísimas gracias también hacia el mismo Pablo López, que participó en la dinámica. Próximamente se vienen dinámicas muy muy interesantes, muy buenas para la Arena Tonaltecas. Y el público, como siempre, gritando, diciendo: esto es lucha. Y vamos a escuchar. Thank you.
cabrón, pero tú no vales verga, güey. Gracias.
sabe qué es lo que sucede. Cristian Junior, creo que se llama un caos sobre el ring, ¿no? Ya lo viste. Los Reyes del Norte, donde llegan, planta bandera. Claro que sí. Esta arena, la arena Tunaltecas, acaba de ser presente de algo que nunca se había visto. Yo aquí en Jalisco, hoy es contra Reymar. Acabamos de aceptar que es un gran exponente de la lucha, y se le acepta porque es casi una leyenda, y es un gusto enfrentarnos contra él. Y hoy, la derrota, la gente, cuando los conocieron, no pensaron que eran mamones. Fracasaron como guapos. Impresionante lo que acabamos de ver, querido Israel Bala. Tenemos reacción también, pues, de otra entrevista del mismo luchador Sobredosis. Pero qué más, vamos el primero con los comentarios. Aquí tenemos a Daniel Arcearón, que nos está viendo. También Daniel Arcearón dice: buen día para todos, que estén bien. También Luxor Toscano, que nos están viendo. Voltio dice: mil gracias a Select 11, ya que por medio de ustedes estoy a tanto de lo pasado de la Arena Tunaltecas. Sigo en recuperación, ya pronto estaré de regreso, gracias a la Arena Tunaltecas. Maricruz Reyes dice: vamos, Rayman, eres mi ídolo. ¿Qué tal si vamos con la reacción sobre entrevista hacia Sobredosis? Sobredosis, parece que hoy vimos una carnicería donde vemos que, pues, los luchadores de Guadalajara los hacen sangrar ustedes. Así es, creo que les hemos dado una bienvenida pequeña a estos de Guadalajara. Ahora, Sobek, yo lo que es un bautizo extremo. ¿Bautizo? No, nada más es, subo y me rompo una lámpara. No, ya lo vieron cómo terminó, todo ensangrentado. Sobek, prepárate, que viene lo peor. Oye, las personas parece que estaban en contra de ustedes antes de empezar, y al último estaban con ustedes ya. Así es, creo que nosotros siempre estamos acostumbrados a ir contra la marea, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a todo tipo de público que nos apoye, no nos apoya, no nos importa. Lo que nos importa es demostrar nuestro talento, porque nosotros demostramos con talento y no con aplausos. Gracias, gracias. Las palabras. Aquí tenemos el cartel de la Arena Tunaltecas. Estas son las luchas que escogimos por parte de los aficionados. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta noche. Próximamente, el próximo domingo, ahí lo vemos en la Arena Tunaltecas. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima.